amigos de Punto Noticias, iniciando esta semana y también rememorando este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Saludamos cordialmente con doña Susana Torres. Ella es miembro de la Coordinadora Política de Mujeres. Nos tiene un saludo cordial para todas esas mujeres abnegadas, madres, políticas, trabajadoras, obreras, que en nuestro país también aportan con su granito de arena por engrandecer la patria. Gracias, gracias a Canal 40, como siempre con esta apertura hacia el sector femenino de nuestro país. Por principio, una sociedad no tendría plena democracia si es que no existiera la igualdad de oportunidades para el género, comprendido género masculino y femenino. Nosotras, las mujeres ecuatorianas que estamos trabajando dentro del movimiento de mujeres, muy complacidas, celebramos el día de ayer, un año más, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con actos cívicos, culturales, políticos, para recordarles a la sociedad que siempre la voz altiva, serena, pero valiente de la mujer ecuatoriana está presente para seguir marcando hitos históricos en la conquista de nuestros derechos por nuestros hijos y por nuestra familia. Nosotros ayer tuvimos una gran concentración y una marcha extraordinaria con motivo de este día para recordar a esas valerosas mujeres luchadoras y hilanderas neoyorquinas que sufrieron la masacre más grande dentro de la humanidad. Eso en el mundo, doña Susana, en el país, ¿cuáles son nuestros ejemplos de mujeres valerosas que justamente este 8 de marzo las recordamos también? Bueno, ¿cómo no recordar a Matilde Hidalgo de Procel, uh-huh, que fue una de nuestras pioneras por alcanzar el voto femenino? Voto femenino que cuando se logró en el año 29, uh-huh, a inicios del siglo pasado, pues en esa sociedad donde que todavía había, no había inequidad, había todavía la mujer, segregación para la mujer, porque su ámbito de acción estaba delimitado al hogar, a la familia. La mujer todavía no irrumpía, como lo ha hecho ahora, a los ámbitos de la cultura, de la educación. Es precisamente con la venida del general Eloy Alfaro, cuando hay esta apertura hacia la educación de la mujer, y con el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la mujer y también los vientos de grandes conquistas internacionales, como fue desde luego el diseño de la mujer del 75 al 85 en el siglo pasado, eso marcó un hito trascendental para que la mujer haga sus avances y sus logros a nivel mundial. Y obviamente las mujeres que irrumpieron ya en el ámbito de la educación secundaria, la educación universitaria, eso ayudó mucho. A pesar de todas esas barreras que ha roto esa tenacidad de la mujer, hay más retos. ¿Cuáles son los de futuro para la mujer? ¿Cómo no? Nosotros a través de las luchas del movimiento de mujeres, obviamente, y a través de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, nosotros hemos logrado grandes conquistas. Uh-huh. Grandes conquistas, por ejemplo, el derecho a la equidad y a la igualdad en el voto femenino, uh-huh, que es una conquista, bueno, y eso sí tengo que decirles, lograda por las mujeres y las organizaciones de mujeres de los sectores laborales, no, sociales del país. En particular de la Coordinadora Política. En particular de la Coordinadora Política. Eso hay que aclararlo. Sí, así es, sí. Uh-huh. Y eso es un estado de justicia. Bueno, estas luchas, desde luego, decía, debo aclarar que no fue una dádiva de los sectores políticos, uh-huh, peor aún de los hombres. Peor aún, no fue tampoco un trabajo de las mujeres que son ni han sido parte de las organizaciones políticas de mujeres. Esto fue un trabajo exclusivamente al
que se sumó desde luego la mujer después con el tiempo de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de la sociedad civil de las mujeres, desde luego en las que después se insertaron las mujeres del ámbito político. Así es. Y estas luchas han seguido obviamente también y hemos seguido alcanzando como la ley de maternidad infantil, de salud hacia la mujer, conquistas que también están recogidas en la actual Constitución del 2008. Doña Susana, debido al tiempo debemos ya culminar esta entrevista y queríamos escuchar su mensaje fervoroso para esta mujer. Seguramente no solo se limita a este 8 de marzo, sino todo el mes de marzo es el mes de la mujer. Así es. Yo tengo fe de que la conquista, sobre todo lograda en esta Constitución del 2008, del reconocimiento a la ama de casa, se haga una realidad. Que la ama de casa se incorpore a este movimiento de mujeres al cual nosotros estamos inmersas para continuar con nuestra lucha. Solamente la unidad, la organización nos llevará a lograr que nosotros alcancemos la verdadera equidad de género que nosotros siempre la queremos para una patria justa y solidaria dentro de nuestra sociedad. Un buen mensaje combativo de doña Susana Torres, quien es miembro de la Coordinadora Política de Mujeres, en celebración también de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Gracias. Gracias a usted.